pasado viernes en la parrilla La Pradera se presentó la edición número 40 de una prueba con historia, la subida a Barlovento, puntuable para el campeonato DISA de Canarias de montaña, puntuable para el campeonato provincial de montaña de Santa Cruz de Tenerife y el campeonato insular de La Palma. La prueba, que organiza la escudería La Palma Isla Bonita, inicia la cuenta atrás de cara a una celebración histórica. Al acto acudió un numeroso público, además de participantes y, por supuesto, diferentes medios de comunicación. Roberto Pérez, presidente del comité organizador, estuvo arropado en la mesa presidencial por el alcalde del municipio de Barlovento, Jacob Anís Kadri. Pedro Pérez, presidente de la Federación Insular de Automovilismo de La Palma, así como por Antonio Remedios, en nombre de Taller Cutillas, y Raúl Pérez, en representación de la afición de Barlovento por la celebración de la 40 edición. Escuchamos parte de lo comentado en la rueda de prensa. Este año sí hemos querido, por este aniversario, pues buscar algunas alternativas. En principio, lo de hacerlo los dos días, más que nada es en principio por el 40 aniversario, pero también porque esperamos que la prueba este año pues tenga un aliciente especial, no solo porque sea del campeonato regional de DISA, sino que bueno, que también pues tenemos previsto una lista de inscritos muy importante y posiblemente pilotos bastante destacados que todavía no podremos adelantar, pero que seguro que lo haremos en pocos días, ¿no? No vamos a bajar la guardia otros años, pero sí vamos a reforzar lo que es el tema de seguridad. En lo que es la línea de meta, hasta hace poco permitíamos que en el lado izquierdo, pasado la gasolinera, pudiese haber público. Este año esa zona va a estar bloqueada y ahí no vamos a poder poner el público. Tenemos lo que es la parte alta. Primera manga será a las 14 horas y después ya, pues sucesivamente, según se hagan las verificaciones, se bajan las asistencias, se bajan y se harán las siguientes mangas. Y lo que no me puedo permitir, ni yo ni ningún director de carrera, es estarnos jugando prueba a prueba, ¿no? Yo creo que ya es hora que los propios aficionados también se tienen que involucrar un poco en decir, oye, tenemos que colaborar, tenemos que ir temprano y tenemos que buscar un buen sitio, ¿no? Sí. Y se ha cambiado un poco la marca porque hemos tenido una colaboración desde Motor Arisa y han creído oportuno que este año sea Renault la que nos represente. Pero la verdad que nosotros tenemos para toda la isla Renault, tanto en Santa Cruz como en Los Llanos, y la verdad que no podíamos faltar en esto porque ya hemos estado otras veces y la verdad que creo que es una repercusión importante para la marca. Podemos tener algo, incluso superar esa edición del 94 que tuve la oportunidad de participar y donde los Jallos Palmeros que estábamos ahí estábamos en posiciones del 14, del 15, del nivel que había, cuando las barquetas puntuaban en la general. Entonces, que este año, pues ya sé, así se asegura que los dos equipos estos que van a participar, de Otoslaca y de Copi, pero habrá muchos más que van a estar aquí y vamos a ver un espectáculo de carreras precioso. Yo estuve hace 15 días en la subida de Güímar y aquello fue brillantísimo. Muchísima gente y todo el mundo contento y disfrutando porque se dieron en la carretera una lucha impresionante. Había nivel, había espectáculo y eso es lo que esperamos aquí y vamos a superarlo. Lo que sí hubo fue un gran vacío y una gran impotencia porque la prueba no se hizo. Y automáticamente, pues sí, todo el mundo pensando ya en el próximo. Allí era yo bastante pequeño cuando corría Jorge el Chino y el padre de Paco Soil. Y me acuerdo más de José Luis el Poeta. Eso sí.
bueno, será casi el ídolo, ¿no? Porque teníamos todo ahí. Años de su vida son muchos, ¿no? Sería imposible hoy hacer un resumen aquí de todo este tiempo, pero sí es cierto que mantener una prueba deportiva de tan alto nivel durante tantos años es muy complicado, y yo creo que más aún si es una prueba de automovilismo, por lo complejo y lo costoso que es todo, ¿no? Y esto se ha conseguido gracias al trabajo, al esfuerzo, al cariño, al tesón de muchas personas, ¿no? No solo de equipos y pilotos, sino también patrocinadores, escuderías, organizadores, Federación Insular, amigos del motor y aficionados en general. Y una parte muy importante también, haciendo alusión a lo que comentaba Toño, es que la ciudad de Barlovento nunca ha estado sola, es decir, siempre ha tenido el apoyo y el respaldo de todo un pueblo detrás. Y esto ha hecho que la ciudad de Barlovento sea, digamos, una de las señas de identidad más importantes que tiene nuestro municipio ahora mismo. Barlovento es ahora mismo una cuna de grandes pilotos, y no solo una cuna de grandes pilotos, sino también una cuna de grandes aficionados y entendidos del motor y trabajadores, como pueden ser los amigos del motor de Barlovento, que año tras año realizan un trabajo admirable por mantener esta subida. Recordamos que la 40 edición de la subida a Barlovento se celebrará los días 4 y 5 de agosto, y donde estamos todos invitados a disfrutar y colaborar por el éxito de la prueba.